Debido a la inseguridad del distrito de Buenaventura en las diferentes zonas, las cuales han hecho que muchos pobladores se desplacen a otros lugares por motivo de las fronteras invisibles, el secretario de gobierno se reunió con autoridades policiales para tratar temas concernientes a la seguridad en el barrio Unión de Vivienda, debido a unas casas que se encontraban abandonadas en dicho sector y se aducía que habían sido dejadas por motivos de desplazamiento forzoso. Este punto tenía que ver con la alerta que se generó ya en el casco urbano, en la comuna 12, más concretamente barrio Unión de Vivienda, de una alarma de 34 viviendas que estaban en estado de abandono, según argumentaba la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, producto del desplazamiento interno que se había dado en el sector. La Policía Nacional hizo un recorrido casa a casa, verificando y decantando cada uno de los aspectos, determinando que 15 de las 34 viviendas fueron abandonadas este año por diversas razones. El resto tenía que ver con un tema sistemático de hace más o menos 3, 2 y 4 años, es decir, que no hace parte del 2016. Luego del recorrido hecho por parte de la policía para determinar en qué estado se encontraban estas viviendas, se pudo determinar que algunas de estas estaban en ventas y las otras se encontraban habitadas. Es un evento que ya había ocurrido y que se verificó, algunas de esas casas están habitadas, otras están en venta, porque así lo evidencian los letreros que están a las afueras de las viviendas, y las que están desocupadas, pues es un proceso que se ha venido dando de manera paulatina. Algunos se han ido por temor a algo que ha ocurrido en un sector, algo que ha ocurrido en el otro, pero en este momento está, digamos, está lenta, parada, tranquila, y no hay alarma como tal en el sector.